Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Saludo con afecto a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Honorable Asamblea, en un Estado de Derecho, los servidores públicos solo tienen las facultades que la ley les concede y están obligados a cumplir con los deberes que se les impone. Sin un orden legal, ninguna sociedad podrá subsistir. Estas palabras las hago propia del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, por considerarlas las más certeras en este tiempo de cambio y de nuevos rumbos. Los funcionarios públicos destinan muchas horas al día, a veces muchas más de las que establece la ley laboral, para lograr resultados que aporten al bienestar de los ciudadanos. A todos aquellos les debemos nuestro mayor reconocimiento. Un servidor público es aquella persona que le brinda a la sociedad un servicio de utilidad social. Por lo tanto, lo que realiza día con día es un beneficio de la colectividad. Entre los servidores públicos existen muchas personas que casi, literalmente, entregan su vida a su Estado y, en consecuencia, a su país. Señoras y señores legisladores, la democracia exige a quienes ejercen atribuciones desde el gobierno y fungen como servidores públicos transparencia y rendición de cuentas. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos de que la democracia y la transparencia son una dualidad de derechos y obligaciones para todos. Por lo tanto, no debemos perder la vista. Las palabras de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cual encabeza nuestro gobierno austero, sobrio, en donde no ha dejado la duda que el poder no es prepotencia, el poder es humildad, el poder es sobre todo autoridad moral. ¿Qué es lo que permite tener autoridad política para poder poner en orden en todo lo que está sucediendo y que afecta mucho al país? Estamos convencidos de que la conducción del proceso de transformación democrática, cuyos cimientos estamos preparando, pasa por la limitación de la sustuosidad en el ejercicio del gasto público. Queremos dejar de manifiesto que nos sumamos a los trabajos del gobernador del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, al encabezar los esfuerzos para dignificar la función pública hacia los cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo. Nos sumamos y vemos con buenos ojos la abrogación de los derechos, donde se establecen las medidas de seguridad y custodia para ex titulares del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Seguridad y Protección Ciudadana. Reconocemos a los ex titulares que ya renunciaron a este privilegio y exhortamos a los que no lo hayan hecho a que lo hagan de manera inmediata. Por nuestra parte, consideramos que dicha abrogación será uno de los primeros actos para la generación del andamiaje jurídico que soporte este proceso de cambios trascendentales, que las personas contratadas para la seguridad pública sean destinadas para la seguridad de la ciudadanía chiapaneca. En consecuencia, dicho acto y en base a la austeridad, estaremos en condiciones de realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, a financiar el desarrollo y la prosperidad de todos los chiapanecos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.